En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de la Candelaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Considero apasionante acercarnos a la figura de Cristo desde esta perspectiva de sus reacciones. ¿Cómo obra Cristo frente a ese elenco tan amplio, pero a veces tan decepcionante del ser humano? Porque lo que está asomando aquí es el ser humano. Eso es lo que está apareciendo. El ser humano que es escéptico, el ser humano que está desorientado, cada quien dice una cosa diferente, el ser humano que tiene aspiraciones precisamente demasiado humanas. Bueno, hablemos de una cuarta experiencia, la experiencia del agotamiento. A veces no es exactamente que uno esté desorientado ni que tenga demasiados deseos o pretensiones humanas, sino simplemente es una sensación de estar quemado. Yo tuve ocasión de acompañar, predicar un retiro precisamente con frailes agustinos de la OSA en Perú. Y bueno, pues una experiencia muy, muy grata, muy, muy amable. Me llamó la atención que en la casa donde estábamos, la casa de retiros donde estábamos, estaban anunciando un evento, y el evento era para sacerdotes que se sienten quemados. Le ponían ahí el nombre incluso en inglés, no sé por qué, pero en Perú es como frecuente eso. La expresión que se utiliza en inglés es burnout, los que se sienten quemados. Y a veces uno se siente así, uno se siente agotado. Uno se siente agotado, pero luego con lo que hemos mencionado, desorientación, agotamiento sería aquí, con lo que hemos mencionado del profeta Elías, la cosa tiene sentido. También Elías se sintió así, Elías se sintió agotado. Uno se puede sentir agotado, por ejemplo, porque se le acaban los recursos interiores. Es decir, se le acaba la fortaleza, se le acaba la paciencia, se le acaba la motivación. Eso nos puede suceder a todos. Cuando uno tiene que afrontar una situación difícil, pues uno utiliza esos recursos interiores, las motivaciones que tiene, las razones que uno se da, eso es lo que uno utiliza. Pero a veces se le acaban a uno esos recursos interiores, se le acaban esas motivaciones por una decepción profunda, por el desgaste de los días, por muchas razones. Observemos que es la misma experiencia que aparece en el libro del Éxodo. El pueblo sale de Egipto y entre cánticos de júbilo y alabanza celebra el cruce del Mar Rojo, pero muy poco tiempo después empiezan a quejarse. Está haciendo mucho calor, tenemos mucha hambre. Entonces les llega el pan, está muy repetido el menú. Eso de que maná, maná y maná, no, cámbiele, póngale otra cosa. Entonces viene la queja, el ser humano se cansa, el ser humano se fastidia. Es difícil, es difícil. La razón profunda de ese agotamiento parece que está en algo que es nuestra condición finita, que hace que a uno se le agoten los recursos, pero también está en nuestra condición de anhelo infinito. O sea, tenga presente que hay dos tipos de cansancio. Yo creo que esto es interesante. Hay un cansancio que consiste en que a uno se le acabaron los recursos, es el más común. Ese cansancio habla de mi finitud. Pero hay otro cansancio, que es el cansancio que se llama más técnicamente tedio. Y ese tedio es: mi anhelo es infinito, mi deseo es infinito. Ahí es donde entra la frase de nuestro padre San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Entonces, como estamos hechos para el infinito,
las cosas finitas nos van produciendo una especie de fastidio, una especie de tedio, porque finalmente nos tenemos que enfrentar a numerosas repeticiones. Siempre es lo mismo. Entonces, fíjate cómo detrás de la palabra agotamiento hay dos realidades, la finitud y la infinitud. Finitud de nuestras capacidades e infinitud de nuestros deseos. Como nuestras capacidades son finitas, entonces uno se cansa. Pero como nuestros deseos son infinitos, entonces uno se fastidia. Es, propiamente los términos son cansancio y tedio. El tedio no es exactamente lo mismo que el cansancio. El tedio viene más bien del hecho de que mi anhelo es infinito y lo que voy encontrando es finito. ¿Cómo reacciona Cristo frente a ese agotamiento? ¿Cómo atiende Cristo ese agotamiento? Pues nos invita precisamente a descansar en Él. Venid a mí, dice Él, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Yo os aliviaré. El Señor nos invita a descansar en Él. Esto es algo impresionante porque luego uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y Él mismo dónde descansa? Es decir, ¿dónde está su reposo? Y lo que encontramos en los evangelios es que el reposo de Cristo está en el Padre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14 dice, ustedes me van a abandonar todos. O sea, yo no me puedo apoyar en ustedes. Ustedes sí pueden apoyarse en mí. Vengan a mí los que están cansados. Ustedes pueden apoyarse en mí, pero yo no puedo apoyarme en ustedes porque ustedes me van a abandonar. Y sin embargo, dice Marcos capítulo 14, y sin embargo, el Padre está siempre conmigo. Yo me apoyo en el Padre. Entonces, esa es la realidad que nos presenta el Señor Jesucristo. Entonces, frente a la realidad del agotamiento, tenemos ese reencuentro con Cristo. Y yo creo que esto vale la pena tomarlo un poco más en serio. Es decir, este no es un barniz de espiritualidad barata. Encontrarse uno con Cristo, encontrar su descanso en Cristo, ¿finalmente qué es? Finalmente es encontrar eso que no decepciona. Es que si lo miramos bien, una gran parte de nuestro tedio es finalmente decepción. Uno pone, no sé, esperanzas en las personas, en movimientos, en grupos, en líderes, y se decepciona. Entonces, Cristo se convierte en nuestro descanso, no por una ficción de nuestra mente, sino porque a medida que vamos profundizando en la persona de Cristo, vamos encontrando uno que no decepciona. De esa manera, Cristo aborda nuestro agotamiento. Bueno, miremos otro. Frente a la fragilidad, ¿cómo reacciona Cristo frente a la fragilidad? Y concretamente, la fragilidad de la concupiscencia. ¿Cómo reacciona Cristo frente a esa fragilidad? El hecho de que el ser humano es inconsistente, el ser humano es incoherente, el ser humano promete y no cumple. ¿Cómo reacciona Cristo frente a esa fragilidad? ¿Dónde aparece? ¿En qué pasajes aparece esa fragilidad? Pues concretamente yo quiero referirme a la fragilidad de la concupiscencia. La persona que se siente o que vive esclava, que tiene una cierta dependencia. Concretamente podemos pensar en la persona que ha tenido una caída grave, como aquella adúltera del capítulo 8 de San Juan, o como aquella samaritana del capítulo 4 de San Juan, una mujer que ya había tenido varios esposos, estaba pues ahí como en esa búsqueda de una plenitud, una compañía, un interlocutor, quién sabe qué era lo que ella estaba buscando ahí. ¿Cómo reacciona Cristo frente a la fragilidad? Lo primero que tenemos que destacar es que Cristo no se escandaliza de la fragilidad. Hay una expresión muy bonita del Papa Francisco en su documento El gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium. Dice el Papa Francisco que nosotros todos estamos llamados a evangelizar como Cristo sin asco. Es decir, Cristo mira esta realidad de la fragilidad, pero la mira sin asco, la mira
La mira como desde una comprensión profunda. No es aprobación, atención. La misericordia no puede quedarse en aprobación, no puede quedarse en complicidad. Esa no sería verdadera misericordia. Pero sí es comprensión. El Señor comprende esa fragilidad. Como dice el Salmo, Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. El Señor sabe de nuestro barro, el Señor sabe de qué estamos hechos. De manera que la aproximación de Cristo no es desde el asco, no es desde la complicidad, no es desde el desprecio, no es desde la condena. Ninguna de estas palabras aparece en la manera como Cristo aborda la fragilidad. Lo cual es muy importante porque nosotros mismos, como dice la carta a los Hebreos, Él puede entendernos porque Él mismo está sumergido en esa fragilidad. Claro que la fragilidad de Él es inocencia, es una fragilidad sin pecado. Pero Cristo conoce desde dentro nuestra fragilidad y puede comprenderla profundamente. Esa es la actitud de Cristo en este caso. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que Cristo no obra ni con complicidad, ni con asco, ni con desprecio, ni con condena. ¿La actitud de Él cuál es? Pues encontrémosla sobre todo en esos dos pasajes. También podríamos recordar la otra pecadora que también en casa de Simón el fariseo se acerca. ¿Qué es lo que hace Cristo? Defender a la persona en primer lugar. Defiende a la persona. Me hace acordar del Salmo 103. Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, así Él aleja de nosotros nuestros delitos. Efectivamente, la gran estrategia del demonio es convencerlo a uno de que uno es su pecado. Como dice una frase que me parece muy elocuente, el demonio sabe tu nombre, pero te trata por tu pecado. Dios sabe tu pecado, pero te trata por tu nombre. Entonces, El demonio quiere que uno se defina a sí mismo a partir del pecado, como convirtiendo al pecado en una especie de segunda naturaleza, algo que me reviste, algo que me define, algo que me puede. Esa es la estrategia fundamental del demonio. En cambio, lo primero que hace el Señor es decir, mira, una cosa eres tú y otra cosa son tus faltas. Y lo que hace es separar netamente una cosa de otra. De modo que, como también nos enseñó San Agustín, de lo que se trata es de atacar al pecado, pero defender al pecador. Entonces, lo primero que hace Cristo es muy neta separación de una cosa de la otra. Defender a la persona. En el caso de la adúltera, aquella del capítulo 8 de San Juan, esa defensa se traduce en aquello que dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego, cuando le dice a ella, nadie te ha condenado, así la rescata a ella, así la salva a ella. Ella responde, ninguno Señor, y viene la segunda parte. Cristo le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. De manera que la actitud de Cristo frente a la fragilidad, ¿qué es? Primero repitamos lo que no es, por última vez. No es complicidad, no es asco, no es desprecio y no es condena. El Hijo del Hombre ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Entonces, no es ninguna de esas cosas. ¿Qué sí es? Es una separación neta entre pecador y pecado para defender a la persona. Y luego, es un llamado profundo a la conversión. Yo creo que esto es muy valioso porque fácilmente uno cae en muchos extremos en estas cosas. Fácilmente uno cae en lo que no es. ¿En qué sentido? En el sentido de que fácilmente uno cree que la misericordia es, bueno, acompañemos a la gente, acompañemos, acompañemos, pero ese acompañamiento se convierte en complicidad y se convierte como en padrino del cinismo. O en otras ocasiones uno toma actitudes que no pueden llamarse sino farisaicas, que es de juzgar, señalar, condenar, que tampoco es. Entonces, en la actitud de Cristo vamos a defender a la persona, pero vamos a llamar a esa persona a una conversión real. Esta es la manera como vemos a Cristo reaccionar frente a la fragilidad. Pasemos al número 6. ¿Qué hace Cristo frente a aquellos que se sienten extenuados? Eso se parece al agotamiento, pero ya vamos a ver una sutil diferencia. Una sutil diferencia. El que está extenuado,
El que está extenuado es el ejemplo que quiero tomar de aquellos que habían pescado toda la noche. Toda la noche. Dijimos que el agotamiento tiene que ver con que se me acabaron los recursos o tiene que ver con el tedio. En el caso de los que están extenuados, son aquellas personas que están haciendo lo correcto, pero resulta que el fruto no llega. Es decir, la decepción profunda, el tipo de desgaste de la persona que se siente extenuado es: estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer, pero el fruto no llega, el resultado no llega. Mientras que la persona que está cansada está tratando de defenderse frente a los males que le llegan, la persona que está extenuada en esta clasificación que estamos haciendo es aquel que está haciendo el bien, pero no llega el fruto. Por eso digo que el caso es el de la pesca aquella en que Pedro le dice: mira, hemos estado pescando toda la noche, no hemos agarrado nada, no ha llegado el fruto. Es una experiencia que uno puede tener a nivel personal, que seguramente hemos tenido a nivel personal. Cuando uno ha sido relativamente juicioso, como decimos, cuando uno ha tratado relativamente con juicio de vivir su vocación, de hacer las cosas bien, y sin embargo no se encuentra el fruto, no se llega al fruto, no llega esa paz o no llega esa alegría o no llega esa conversión. A nivel comunitario nos puede suceder también. Todo proceso de reforma tiene enemigos exteriores. Eso lo deben saber muy bien ustedes por su propia historia, por la manera como nació esa recolección de agustinos. Todo proceso de reforma, de recolección, de renovación, de revitalización, tiene enemigos exteriores, que son las personas que calumnian, que difaman, que desprecian, que denuncian. Esos son enemigos exteriores, pero hay también un enemigo interior muy sutil, que es este. Esto corresponde a la asedia, esto corresponde a esa sensación, yo voy a escribir esa palabra aquí para que nos entendamos, esto corresponde a la persona que siente que no tiene sentido, es decir, eso no produce nada, no produce el fruto que se quería. ¿Y cuál es la actitud de Jesucristo frente a estas personas que han llegado a su límite y que no han encontrado resultado? De alguna manera podemos decir que Cristo les da a esas personas, les da un nuevo comienzo. Lo que les dice Cristo a los pescadores estos es: remen más adentro, vuelvan a empezar, remen más adentro, echen la red a la derecha y encontrarán. Entonces, lo que hace Cristo, la manera como responde Cristo con aquellos que se sienten extenuados, es que Cristo compromete su presencia y su palabra. Ahora que has descubierto tu límite, ahora vas a empezar a conocerme a mí. Y ese conocimiento nuevo, esa experiencia nueva de Jesucristo, es la que viene a dar un fruto abundantísimo. Es la que viene a dar lo que antes no se había encontrado. Yo creo que es un asunto que nos toca a todos, porque muchos habremos pasado por esta experiencia. Y ese volver a comenzar. Recuerda también lo que le sucede a Pedro, ¿no? Pedro que ha traicionado a Cristo, Pedro que se ha estrellado con su límite. La pasión de Cristo de alguna manera lleva a la historia humana hasta su límite, y en particular a los apóstoles los llevó al límite. El mismo Pedro que se sentía tan valiente, cuando llega la pasión se descubre traidor. Y por eso Cristo edifica de una manera nueva en él. Es el famoso diálogo que se da a orillas del lago, ¿no? Cuando Cristo le pregunta tres veces si lo ama, y luego lo vuelve a llamar, es decir, Cristo le da un nuevo comienzo. Y yo creo que esto es muy importante, porque ninguna experiencia de reforma, de revitalización, de recolección, ninguna experiencia puede dar buen fruto sin esa palabra nueva del Señor. Si nosotros edificamos únicamente sobre nuestros propios proyectos o deseos, sin esa experiencia renovada de Él, es muy difícil.
Es muy difícil porque finalmente nos convertimos en otra teoría más, nos convertimos en otro diagnóstico más. Únicamente el Señor tiene esa capacidad como de convocarnos a todos, como de reunirnos a todos y de convencernos a todos. No se nos olvide que el que nos reunió fue Él. Él fue el que nos reunió, es decir, el único que tiene la capacidad de hacer de nosotros, como dice Agustín, una sola alma y un solo corazón hacia Dios, es Él. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, el nuevo comienzo tiene que estar siempre vinculado a la persona misma, a la presencia misma de Él. Y eso es lo que Él hace en el caso de la pesca, eso es lo que Él hace en el caso de Pedro. Recordemos también cuando Pablo estaba predicando y no encontraba fruto por ninguna parte en Corinto, no veía manera de ningún, por ningún lado. Y entonces le dice, ahora no recuerdo si fue Corinto o fue Filipos, y le dice el Señor en un sueño, le dice, sigue, sigue, nuevo comienzo, pero esta vez en mi nombre, sigue, porque en esta ciudad muchos son pueblo mío. Y a partir de ahí cambia la situación de Pablo. Puede decirse que cada uno de nosotros tiene que llegar también a esa experiencia. Tenemos que llegar como casi que a palpar nuestros propios límites para a partir de ahí recomenzar. Bueno, ¿qué otros tenemos? Tenemos otros ejemplos. ¿Qué pasa con aquellos? ¿Cómo reacciona Cristo frente a aquellos que se sienten completos, que se sienten normales, que no se ubican en estos grupos anteriores? Es decir, aquellos que están los completos. ¿Cuál es el caso típico del completo? Pues el del Mateo capítulo 19, que es el famoso joven rico. El joven rico se siente completo. Una persona, yo he cumplido los mandamientos, estoy haciendo las cosas bien. Pero ese que ha hecho las cosas bien, de todas maneras tiene dentro de sí un anhelo, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Hay una discusión exegética interesante sobre qué quería decir esta solicitud de ese joven. La manera más común de interpretarlo es que tenía un anhelo todavía superior a la felicidad natural que ya conocía. Pero la otra interpretación que también existe es que tal vez este joven lo que estaba pidiendo era ¿qué puedo hacer para que dure lo que ya tengo? Porque la expresión vida eterna, entre otras cosas, significa como una vida sin límite, una vida que no tiene límite. Entonces, vida eterna puede significar eso también. O sea que la pregunta del joven puede significar ¿quiero o estoy buscando algo más? O puede significar también ¿qué hago para que no se acabe esto que yo tengo? ¿Qué hago para que me dure lo que ya tengo? Hay como esos dos sentidos en esta petición del joven. Y si uno lo piensa bien, esas dos interpretaciones son perfectamente posibles. O sea, es posible que haya despertado, que la presencia y la palabra del profeta de Nazaret haya despertado en este joven una especie de anhelo renovado, algo que él sentía que no quedaba satisfecho por el tipo de vida que llevaba. Pero también puede ser que él, en el fondo, lo que estaba buscando era ¿cómo hago para que esta vida que tengo, que es una vida buena, en la cual se conjuga ser fiel a Dios y vivir bien, vivir cómodo, vivir según mi estilo, ¿cómo hago para que esto me dure? ¿Cómo hago para que esto no se acabe? En cualquier caso, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción de Cristo frente a esa solicitud? La reacción de Cristo es una especie de desafío. Y el desafío es darlo todo. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Es decir, frente a aquel que se siente que no es malo, Cristo dice, ¿y por qué no te arriesgas a ser genuinamente bueno? Y frente a aquel que se cree bueno, el reto de Cristo es, bueno, ¿y por qué no te arriesgas a ser santo? ¿Por qué no te arriesgas a ser perfecto? Cristo tiene esa capacidad de acoger al que está más abajo y al mismo tiempo lanzar, retar al que está más arriba. Nadie hay que esté tan abajo, que esté tan postrado, que no pueda encontrar en Cristo esa acogida. Y nadie hay que tenga tanta virtud que no pueda encontrar en Cristo
una invitación a crecer todavía más. Nadie está demasiado bajo y nadie está demasiado alto para Cristo. Es algo fascinante de nuestro Señor. Creo que es un pensamiento que vale la pena conversar. Nadie está ni demasiado bajo ni demasiado alto, porque el que esté demasiado bajo no dejará de ser acogido por Él, y el que esté demasiado alto no dejará de ser atraído por Él hacia una altura, hacia una perfección mayor. Recordemos que el estándar último que nos deja Cristo, como aparece en el Sermón de la Montaña, es: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. O sea que el nivel último, ¿sí?, el modo Dios, como dicen algunos memes, el modo Dios es literalmente el modo Dios. Es decir, si quieres saber cuál es el estándar último es el Padre Celestial. Y mientras no llegues al Padre Celestial, todavía te falta camino. Entonces, fíjate cómo Cristo a los completos, a los que se sienten completos, a los que se sienten normales, a los que se sienten relativamente satisfechos, lo que hace Cristo es llamarlos a una perfección ulterior, es plantearles un desafío. Y el desafío último siempre es una confianza mayor en el Señor, una confianza mayor en Dios. Así que ese es el reto que se encuentran las personas que se sienten completas. De otra manera aparece ese reto en otras personas. Mira, yo pienso, por ejemplo, en el caso de la Santísima Virgen. En ella, pues no aparece, no tenemos ningún rastro en la Biblia de que aparezca como una especie de satisfacción de sí misma. Eso no aparece por ninguna parte. Pero uno tiene que darse cuenta que aquella que fue llamada bienaventurada, y ella misma dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, esa que es bienaventurada para todas las generaciones, es la misma que tiene que escuchar esta palabra en el templo de Jerusalén: a ti una espada te atravesará el corazón. Es decir, parece que a la persona que más se le da, como dice Cristo, es también a la persona a la que más se le pide. Y de ese modo, lo repito por última vez, nadie está demasiado abajo y nadie está demasiado arriba. Para un Dios que es infinito y para un Dios que abarca lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, nadie es poco importante y nadie es demasiado importante. Nadie está demasiado postrado que no pueda convertirse y ser levantado, y nadie está demasiado santo que no pueda crecer y ser perfeccionado. Y por eso, en el camino del Señor, la única advertencia que vale es la que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: sea cual sea el punto al que hayamos llegado, sigamos avanzando. Avancemos, pongámonos en movimiento. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de los sedientos? Los sedientos, los que están insatisfechos. Entonces vamos a poner aquí la insatisfacción. Se parece un poco al escepticismo, aquellos que son difíciles de contentar, difíciles de contentar. No sé si en la provincia de ustedes haya personas así que van para el cielo y van llorando, ¿no? Pero a veces pasa que hay gente que... A veces pasa que hay gente que no hay modo de tenerla contenta, nada le parece suficiente, todo lo que se haga es poco. Es parecido al tema del escepticismo. Observemos que la raíz profunda de la insatisfacción, la raíz más profunda de la insatisfacción, ¿está en qué? Pues está en nuestra propia naturaleza. Los animales del mundo natural, por supuesto, los animales encuentran su satisfacción y quedan tranquilos. Entonces, la satisfacción de sus necesidades, la satisfacción de sus deseos, parece que siempre es posible. Su hambre o su sed, su sueño, su deseo de aparearse, su deseo de descansar, tienen todos una respuesta que es relativamente sencilla. El problema está es en nosotros. El problema está es en nosotros, los seres humanos, porque, como decía, esa frase me encanta, una frase de Blaise Pascal: en el corazón humano
hay un hueco que tiene la forma de Dios, muy parecido a la frase que conocemos también de San Agustín sobre aquello de nos hiciste para ti. Hay un hueco que tiene la forma de Dios y entonces esa insatisfacción tiene que ser parte de nosotros. Pero observemos que hay una insatisfacción que es buena y hay una insatisfacción que es mala. La insatisfacción que es mala es la que desprecia al bien mirándolo como demasiado poco y se queda solo en ese desprecio. Esa insatisfacción no construye, esa insatisfacción finalmente lo que hace es como estacionar la vida de la persona. Hasta ahí llegó, esto no me sirve, esto tampoco me sirve y eso menos me sirve. Conclusión, nada me sirve. Y ahí queda la persona. Esa es la insatisfacción estéril. Es estéril porque desprecia el bien. Y hay que tener cuidado porque esa insatisfacción también paraliza las iniciativas comunitarias. Algunas veces en comunidad nos encontramos con personas que a cada problema le buscan una solución, pero también hay otras personas que a cada solución le encuentran un problema. Entonces hay personas que cuando estamos en reunión comunitaria, alguien dice, mire, realmente nuestra parroquia se encuentra en una situación muy compleja, estamos perdiendo realmente feligreses, incluso desde el punto de vista económico estamos mal. Entonces alguien trata de plantear una solución. Hagamos una misión puerta a puerta. ¡No, hombre! No, ya eso se intentó. Ya se intentó hace 32 años, se intentó. Eso fue un fracaso, fracaso total. Eso no sirve. Ah, bueno, ¿y por qué no hacemos un retiro espiritual para toda la parroquia? Aprovechemos el Adviento. ¡No, retiro! ¿Qué retiro? Eso fue un fracaso. Eso ya se hizo. Se reunió la gente, no llegó nadie. Eso fue terrible, hubo una pérdida total. Eso no se puede hacer. No hay manera. Ampliemos los horarios de confesión. ¡Menos! ¿Eso quién vaya? Entonces hay personas... Esa es la insatisfacción estéril. Es la insatisfacción que simplemente bloquea. Y si tú te pones a pensar, toda persona, sea este provincial y este gobierno, o el que sea, finalmente tiene que proponer algo. Y siempre es posible encontrarle el bloqueo, el lado flaco, el cuestionamiento que esteriliza a este gobierno o a cualquier gobierno. Como decía un padrecito español en mi comunidad, es que hay algunos, decía él, es que hay algunos que si les traes a Santo Domingo, nuestro fundador, claro, que si les traes a Santo Domingo y se los pones de prior, no les sirve. Entonces, esa es la insatisfacción que esteriliza, la de aquel que simplemente dice, mire, eso no, y esto tampoco, y lo de allá, menos. Y entonces, ¿qué hacemos? No, yo no sé, pero eso no sirve. Yo no sé, pero eso no sirve. Es decir, es la persona que simplemente anula, que simplemente bloquea, que simplemente condena las distintas propuestas. ¿Y cuál es la insatisfacción buena? La insatisfacción buena es la de aquel que se da cuenta que todo bien, como lo explicábamos en el tema de lo completo, que todo bien es solamente un paso para un mejor. Lo bueno es el requisito indispensable para lo mejor. O como le decía Dios a Santa Catalina de Siena, bien sé yo que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. Entonces, la insatisfacción mala es la insatisfacción que condena, bloquea, se abstiene y esteriliza. Y de eso tenemos. Y esa iniciativa, no. Y entonces, ¿qué habría que hacer? No, yo realmente no sé. Yo pienso que ya esto no se va a lograr. El último que apague la luz sería. No queda nada más. Eso es estéril. Más bien la insatisfacción positiva es la que trata de cultivar Cristo con aquella mujer que va a buscar agua al pozo de Sicar. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Le mejora la sed y le mejora el agua.
Eso es lo que hace Cristo. Entonces, ¿qué hace Cristo con los insatisfechos? ¿Los regaña? ¿Los margina? ¿Los anula? ¿Los amordaza? Nada de eso. ¿Qué hace Cristo con los insatisfechos? Algo paradójico. Les mejora su insatisfacción. Tú tienes sed de agua. Ojalá tuvieras sed de un agua mejor. Tú quieres esta agua de este pozo del que bebieron Jacob, sus hijos y sus ganados. Qué bueno que tuvieras sed de esa otra agua. Eso es lo que hace Cristo. Entonces Cristo le mejora la insatisfacción. Y yo creo que esto es muy importante, porque es que es muy cómodo, demasiado cómodo, ponerse uno en la posición crítica, practicar con estos dos dedos. Eso no sirve, eso tampoco, eso, nada de eso sirve, nada de eso sirve. Eso es muy cómodo. La posición hipercrítica es muy cómoda. Pero fíjate que por eso viene la relación con lo que dijimos del escepticismo. Decíamos, así como hay un escepticismo que paraliza, que es el de la persona que simplemente no quiere creer porque quiere quedarse con su error, con su ignorancia o con su mentira, así también hay un escepticismo que pone a la persona en movimiento. Un escepticismo que lleva a la persona a decir, yo estoy buscando la verdad. Y así como Cristo, al escéptico que busca la verdad, lo recibe y lo alienta, incluso lo elogia, así también estoy seguro que Cristo toma nuestras insatisfacciones y nos pone en camino. Esto parece ser una ley en el proceso vocacional que encontramos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Observemos cómo Pedro, que era un pescador experto, avezado, recibe de Cristo una invitación a ser un pescador plus. Ahora todas estas cosas de celulares tienen el plus, ¿no? Entonces el modelo 6 y el modelo 6 plus. El 7 y el 7 plus. Entonces Cristo lo que hace con Pedro es eso. Mira, tú has sido un buen pescador. Te invito a que no te quedes ahí, a que seas un pescador plus, un pescador de hombres. Y esa misma situación encontramos, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo era ese gran estudioso de la ley. Pablo era el gran conocedor de las Escrituras. Y lo que hace el Señor es tomar esa cualidad, tomar ese talento, tomar esa capacidad y llevarla a un nuevo nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestro sentido crítico? Pues no caer en la postura cómoda de simplemente criticar y decir, mire, eso no va a funcionar, eso tampoco va a funcionar. Y claro que si todos decimos que no va a funcionar, pues no va a funcionar, porque ¿con quién se va a hacer? No va a haber manera de que una iniciativa de renovación o de revitalización funcione si todos nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, a decir por turnos, no va a funcionar, pues no va a funcionar ciertamente. Pero ¿qué tal que nosotros, siguiendo esta estela del Evangelio, digamos, oye, un momento, esto no es lo último ni lo más perfecto, pero hay cosas aquí que se pueden aprovechar? Entonces, la insatisfacción buena, el criticismo bueno, la capacidad crítica buena, es aquella del que reconoce el límite, pero también reconoce la posibilidad. Y yo creo que ahí queda bien sintetizado lo de las dos insatisfacciones. La insatisfacción negativa se queda solo en el límite. En cambio, la insatisfacción positiva ve el límite, pero también ve la posibilidad. Si uno aplicara esto, por ejemplo, a las relaciones de pareja, resultan cosas muy chistosas, ¿no? Porque imagínate el que se quiere casar, pero a cada posible pareja, amiga, novia, le ve el límite y dice, no, esta no es perfecta, y esta no, tampoco es perfecta, ni esta tampoco es perfecta. Entonces, así va a ser muy difícil ese matrimonio. Realmente el matrimonio sucede reconociendo el límite, pero también reconociendo la posibilidad. Y de alguna manera, la relación que nosotros tenemos con una comunidad es esa. O sea, estar con una comunidad, ¿qué es? Esto es como un poco casarse, digo yo. Esto es como un poco casarse, porque uno mira la comunidad y uno ve cosas que le gustan. Bueno, me gusta esto, otro. Y esto, pues, no me gusta. Realmente no puedo con eso, me cuesta trabajo.
Pero la insatisfacción sana es la que ve el límite y ve la posibilidad. Tenemos límites muchos, tenemos posibilidades muchas. Y seguramente que si nos dejamos iluminar por el Señor, nos damos cuenta que tenemos más posibilidades que límites. Más posibilidades que límites. Fíjate las palabras aquellas de Pío XII, donde decía, para convertir al mundo, en un momento dado Cristo tuvo solo 12 personas para convertir al mundo. Y con 12 personas, tú te pones a pensar, 12 personas para llegar a todas las culturas, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones. ¿Qué son 12 personas? 12 personas son 12 personas, y con 12 personas pueden suceder cosas maravillosas. Se puede empezar con 12 personas. Entonces, si nos concentramos solo en los límites, pues terminamos todos diciendo a coro, no va a funcionar, no va a funcionar. Y luego cuando no funcione, le dije, no iba a funcionar. Así, eso se llama profecía autocumplida. Eso es muy fácil. Lo hermoso es ver el límite, pero también ver la posibilidad. Ver la posibilidad. Bueno, llegamos entonces a los dos últimos, que son los más difíciles, donde sí va a aparecer una cierta, yo la llamo contundencia de Cristo. ¿Cómo reacciona Cristo frente, punto número 9, a la hipocresía? Aquí hay que hacer aclaraciones muy importantes, hermanos, porque esta palabra se está utilizando muy mal hoy. Recuerde que vivimos en una época marcada por la guerra semántica. Guerra semántica. Llamamos guerra semántica al uso ideológico de numerosos términos con el propósito de imponer una determinada agenda. Eso se llama guerra semántica. Ahí en ese canal que he puesto al servicio de ustedes, en mi canal de YouTube, hay unas cuantas reflexiones sobre eso de la guerra semántica en el contexto de todo esto de ideología de género, neomarxismo, etc. Entonces, hay que entender muy bien esta palabra hipocresía. Hoy se suele utilizar la palabra hipocresía como un sinónimo de incoherencia. Son dos cosas muy distintas. Porque la incoherencia, si lo miras bien, la incoherencia tiene que ver más con esto, con la fragilidad. Vamos a dar un ejemplo típico. Ejemplo típico. El padrecito, que puedo ser yo, por ejemplo, predica sobre los votos. Y la obediencia y la obediencia. Castidad, pobreza. Y resulta que luego van a cambiar al padrecito y arma un escándalo, apela a la Santa Sede y al gobierno universal de la galaxia. Es decir, se revela. Oiga, ¿y usted no era el que predicaba que los votos y los votos? ¿Dónde quedó su obediencia, gran predicador? ¿Cierto? Entonces, hoy a eso se le llama hipocresía. Es decir, se le llama hipocresía a la inconsistencia entre el mensaje que uno predica y lo que luego uno realiza. Pero ese es un uso equivocado. Por ejemplo, la iglesia, nuestra iglesia católica, refiriéndome muy concretamente al catecismo, que para mí es una joya, nuestra iglesia tiene enseñanzas bellísimas sobre lo que significa toda el área afectiva, sexual, la consagración de nuestra castidad, etc. Pero resulta que al mismo tiempo nosotros, hombres y mujeres de iglesia, tenemos múltiples fragilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que si la misma iglesia que predica unos estándares tan altos sobre temas de sexualidad, luego se descubre que un fraile, que un padre estaba abusando de menores, ¡ah! Iglesia hipócrita. Eso no es hipocresía. Distinga, por favor, muy bien hipocresía de incoherencia. Son dos cosas distintas. Y quiero explicarlo un poquito más, regálenme unos minutos, porque este es un tema muy actual. Fíjese lo que pasa. Si usted hace equivalente hipocresía e incoherencia, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué significaría? Hágase esta pregunta y por favor seamos agudos en esto, queridos hermanos. Hágase esta pregunta. ¿Qué sería, según el uso actual más extendido de la palabra hipócrita o hipocresía, qué sería dejar de ser hipócrita? Bajar el estándar.
bajar el estándar. Eso sería la respuesta. Es decir, dejemos de predicar castidad y reconozcamos que todos realmente lo que queremos es gozar ampliamente de la lujuria. Que eso es más o menos lo que están proponiendo ya algunos partidos políticos en distintos sitios. Así, por ejemplo, en el norte de Italia, hay un partido político que propone que se despenalice toda actividad sexual con niños. Es algo así como la legalización de la pederastia o de la pedofilia o de la efebofilia. Llámase efebofilia a la práctica sexual con adolescentes, que son todavía menores de edad. Muchos de los que son llamados pedófilos en realidad no son pedófilos. Pedófilo viene de pais paidos en griego, que es niño. En cambio, efebofilia es el gusto por los adolescentes, a veces hombres, a veces mujeres. Entonces, hay un partido político que está proponiendo, mire, dejémonos de hipocresías, dejémonos de... Y llaman a eso hipocresía, por eso es tan importante esta explicación. Dejémonos de hipocresías. Mire, finalmente, ¿cuál es el nombre que debe tener esa práctica? Se llama educación sexual interactiva. Es una educación sexual. Y al fin y al cabo, el sexo no es malo. ¿Qué tiene de malo el cuerpo humano? ¿Qué tiene de malo un orgasmo, una erección, una excitación? Eso es normal, tan natural como comer, como dormir. Entonces, si es normal que el niño coma, duerme, es normal que el niño se excite y que tenga sus orgasmos, o la niña. Esa es la filosofía de ese partido político. Y para ellos eso es vencer la hipocresía. Acabemos con la hipocresía, es decir, destruyamos el estándar. Entonces, dése cuenta usted, hermano, porque esto está sucediendo ahora, sobre todo en el campo sexual, está sucediendo esto. Otros están aplicando ese mismo tipo de argumento, este mismo tipo de argumento de la hipocresía lo están utilizando con respecto a la solemnidad de los compromisos. Mire, acabemos con el celibato. ¿Por qué? Porque el celibato es una hipocresía. ¿Qué hacemos con que el celibato, votos de castidad? ¿Para qué eso? Si luego cada uno tiene su cada una o su cada unito, entonces, ¿para qué? ¿Para qué eso? Dejen esa hipocresía. Pero fíjate que la manera como se está utilizando hipocresía ahí es incoherencia. Es decir, tú predicas celibato, pero no vives célibe. A eso es a lo que el mundo está llamando hipocresía. Pero no es hipocresía, es incoherencia. Tenemos que explicar muy bien qué sí es la hipocresía. Es una cosa muy distinta. Entonces, ¿cuál es el peligro al que nos enfrentamos cuando nosotros identificamos hipocresía con incoherencia? Que el paso a seguir, ¿cuál es? Destruir el estándar. Destruir la medida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si todos somos unos hipócritas en la castidad, ¿qué hay que hacer? Pues dejemos hablar de castidad, y lo que se quiere es causar una presión social bárbara, una presión social brutal, para cambiar el estándar y decir, no, lo que necesitamos son sacerdotes casados, porque la gente no dice hombres casados que sean ordenados, que es la disciplina que ha tenido la iglesia en Oriente. La gente no dice que sean ordenados hombres casados, la gente dice que los sacerdotes se casen. O sea, ese es todo un proyecto, es toda una agenda que tiene el propósito expreso de ¿qué? El propósito expreso de derribar el ideal, derribar el estándar. Hay que tener mucho cuidado con el uso de esa palabra. Entonces, hipocresía, para que no se nos olvide, mis hermanos, aquí vamos a poner este signo, que es el signo de desigualdad en matemáticas, distinto de incoherencia. La razón por la que hay que distinguir, entonces, entre hipocresía e incoherencia es, a ver si tomo el hilo de mis pensamientos, porque todo hipócrita es un incoherente, pero no todo incoherente es un hipócrita. Y la diferencia está en que el incoherente, cuando no reconoce su incoherencia, cuando pretende mantener una fachada como el sepulcro que ha sido blanqueado, ese es el hipócrita. Entonces,
En la hipocresía hay dos elementos que hay que distinguir. Una cosa es el hecho de que claramente yo soy incoherente, pero la segunda parte es que siendo incoherente, no admito mi incoherencia, sino que pretendo maquillarla. En el caso de los fariseos, ¿cuál era el propósito? El propósito de los fariseos era mantener una respetabilidad y buscar una autoridad, porque ellos querían ser, como Cristo los denuncia, guías. Por eso Cristo los llama guías ciegos, que pretenden guiar a otros ciegos. Entonces, ¿cómo trata Cristo a los hipócritas? ¿Por qué Cristo da tan duro? ¿Por qué tiene esa contundencia contra los hipócritas? No es, oiga bien, no es por la fragilidad, no es por la incoherencia. Ya vimos que grandes pecadores como Zaqueo, como Mateo, como la adúltera, reciben de Cristo una acogida comprensiva y misericordiosa, con un llamado a conversión, ciertamente. Pero reciben de Cristo esa acogida. El problema de los fariseos no es que sean pecadores. Esto se ve muy claramente, mis hermanos, en el capítulo 9 de San Juan. Acuérdate cómo los fariseos le preguntan al final del capítulo: ¿y entonces nosotros somos ciegos? Y Cristo dice: si ustedes fueran ciegos, léase, si ustedes reconocieran su ceguera, no tendrían problema. El problema es que ustedes dicen que ven y por eso permanecen en el pecado. Entonces, este tema de la hipocresía es muy importante, porque hay que salvarse de las trampas del lenguaje ideológico contemporáneo. ¿Y ese lenguaje ideológico en qué cae? Ese lenguaje ideológico cae en identificar hipocresía simplemente con incoherencia, con un propósito claro. Que nosotros digamos, puesto que nadie alcanza eso, entonces no se puede. Eso se le está aplicando también en algún sentido al matrimonio. Puesto que el ideal del matrimonio nadie lo alcanza, entonces eso no se puede. Entonces resignémonos. Como no se puede, pues no se puede. Pero es gravísimo que se haga eso con el matrimonio, porque entonces luego, ¿qué sigue? Pues siguen las uniones homosexuales, y luego sigue el concubinato, y luego sigue la fornicación, y luego sigue el sacerdote con moza, con mozo, con lo que sea. Eso es lo que sigue. Si nosotros tomamos ese camino, lo que sigue es eso. Entonces es muy importante tener claro cuál es la reacción de Cristo frente a la hipocresía. Puesto que en la hipocresía hay incoherencia más mentira, permanecer en el error voluntario, eso es lo que Cristo golpea con fuerza. Ese golpear de Cristo es un acto de caridad. Cristo golpea con fuerza la fachada mentirosa del fariseo para que caiga esa fachada, para que todo ese maquillaje caiga, para que todo eso se vaya al suelo. Y cuando se vaya al suelo, la persona pueda encontrar su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que eres un pecador. Entonces deja de presentarte como lo que no eres. Bueno, creo que esas aclaraciones son importantes. El último punto, y terminamos, ya que la cámara nos advirtió que había que terminar, la cámara y algunos de los presentes. ¿Qué hace Cristo frente a la postración? Llamamos aquí postración la persona que está, la que dejó de luchar, la que dejó de luchar contra el pecado. El que dejó de luchar contra el pecado, ¿cómo lo trata Cristo? La persona que está entregada al pecado, que es el caso, por ejemplo, de aquellos que lo están crucificando. O sea, esas personas no se plantean una duda de conciencia. Esas personas, como dice el Papa San Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, dice: hay momentos en que la conciencia, tantas veces contradicha, silencia su voz, y es la conciencia cauterizada. La persona que ya no batalla, ya no tiene escrúpulos. Haga de cuenta el sicario que ya perdió la cuenta del número de los que ha matado. Esa persona que ya está sumergida, anegada de pecado. Esa persona que no se plantea ni siquiera si lo suyo es bueno o malo. ¿Qué hace Cristo frente a esas personas? Pues lo que vemos que hace en la cruz. Es decir, lo más intenso, lo más generoso, lo más fuerte de su oración está por esas personas. Es una súplica de intercesión.
No se nos olvide que la carta a los Hebreos nos dice precisamente eso, que Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces eso es lo que Cristo hace. Posiblemente nosotros nos identificamos con alguna de estas 10 situaciones y posiblemente nosotros podemos encontrar también en alguna de esas 10 situaciones un camino, porque lo hermoso es que Cristo no abandona a ninguna de estas personas. Con su intercesión, con su palabra, a veces sacudiéndonos, a veces consolándonos, a veces sanándonos, a veces enseñándonos, Cristo no nos deja en ninguna de estas 10 situaciones y por eso en Él ponemos nuestra esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.